Buenas noches y gracias, amigos, por estar un día más con nosotros en TG7, la Telepública de Granada. Esto es La Guinda, programa de debate, de análisis de opinión, de cuestiones que a ustedes les interesan. Hoy hablamos de las elecciones europeas, resaca de elecciones, resaca de declaraciones, resaca de celebraciones, porque al final todos lo celebran. Entonces, hoy vamos a hablar con los responsables de los partidos políticos, con representantes de estos partidos políticos, en unas elecciones muy reñidas, en las que se ha abierto muchísimo el arco político, y vamos a hablar con estas gentes que han querido venir hoy a nuestra mesa de debate. Comienzo con don José María Ponte, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Viceportavoz en la Diputación de Granada del Partido Socialista. ¿Su valoración del resultado? Hombre, la valoración en primer lugar es que hay que darle las gracias a todos los ciudadanos que fueron a votar. El fantasma de la abstención planeaba mucho, al final no fue tanto como se esperaba. A todos nos debe de gustar que la gente vaya a votar muchísimo más. Y después, en el plano concreto, indicar que desde el punto de vista de la provincia el PSOE está razonablemente satisfecho. En el plano andaluz también decir que el PSOE está razonablemente satisfecho. En el plano nacional decir que no estamos satisfechos con el resultado. Muchas gracias por estar con nosotros y ahondaremos en esas cuestiones a lo largo de estos 50 minutos de debate. Seguimos con más invitados, con más amigos, como es el caso de Antonio Ayón, que es vicepresidente ejecutivo del PP de Granada. Iba a decirle ya más cosas. No, porque hoy no viene de Senado. No, hoy no. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Valoración que hacemos desde el PP. Pues nosotros una valoración positiva. Entendemos que han sido unas elecciones donde el Partido Popular ha ganado, donde hay que ganar, que es la demarcación nacional. Y bueno, satisfechos razonablemente, y entendemos que hay que seguir trabajando porque hay un grado de abstención importante. Ha habido un voto de castigo, creo, importante a los dos partidos mayoritarios, y nosotros estamos dispuestos a que eso tiene que cambiar en el futuro. Muchas gracias, don Antonio. Pensaba en cualquier momento que iba a ponerse a cantar Satisfaction de los Rolling. No, pero casi. No, tampoco. Muchas gracias. Tenemos también a más amigos, además me alegra mucho tenerlo aquí en la mesa de La Guinda, don Pedro Vaquero. Buenas tardes. Ex de todo, como ha dicho antes, ¿no? Yo soy ex de todo y sobre todo jubilado. Cosa que no todo el mundo puede llegar. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Valoración que hacemos desde Izquierda Unida? Pues bueno, una valoración pues muy positiva, aunque depende de los planos. En Europa la verdad es que no es muy positivo el que sigan gobernando los mismos que nos han sometido al austericidio y a los recortes, pero en todo caso, ciñéndonos al plano de España y de Andalucía y de Granada, pues muy satisfechos porque ha sido un éxito rotundo, sin paliativos, de Izquierda Unida. Nosotros hemos duplicado y triplicado, incluso en algún caso, a nivel estatal casi triplicado, el número de europarlamentarios, sin duda alguna, y de votos también. A nivel de Andalucía hemos duplicado y más, es decir, aproximadamente un 225% de votos respecto a las elecciones anteriores. Y en Granada también, y por tanto, evidentemente, ha sido un éxito sin paliativos. El bipartidismo ha sufrido una solemne caída, un bofetazo electoral por parte de los electores, que están hartos de estas políticas de recortes del bienestar y de los salarios. Fundamentalmente eso nos llena de esperanza, aunque evidentemente hay que seguir insistiendo con la movilización y con las futuras votaciones para que acabe de caer del todo. Don Pedro, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y les presento a la última invitada, no por ello menos importante, doña Maite Olaya. Muy buenas noches. Buenas noches. Portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Granada. Lo mismo, valoración que hacemos desde UPyD. Bueno, pues hombre, para UPyD ha sido todo un éxito subir de un eurodiputado a cuatro, nada menos. Hemos multiplicado por cuatro. Estamos en muchas instituciones ya, como ya sabéis, en toda España hemos crecido también en Andalucía y en concreto en la provincia de Granada y en la capital. Creemos que es básico que la gente nos vea en las instituciones, y cuando estamos en las instituciones pues hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Somos el partido más transparente, no lo decimos nosotros, sino que lo dice una ONG que hace poco ha sacado un listado de todos los partidos en toda España. Y nosotros sacamos un sobresaliente, un 9 sobre 10, aunque vamos a por el 10, porque no nos conformamos, y solo dos partidos más aprueban, y con un 6, ¿no? Es decir, yo creo que la ciudadanía está harta de que les tomen el pelo. Por fin el bipartidismo ha empezado a morir.
si no se regeneran, vamos a ver la muerte absoluta, tanto del PP como del PSOE, que desde nuestro punto de vista se han convertido en empresas que miran por su interés como partido, como si fuesen un instrumento en sí mismo y no una herramienta al servicio de la ciudadanía, que es lo que entendemos que debe ser política con mayúsculas y lo que hacemos desde UPyD. Y creo que por eso estamos donde estamos, nos ha puesto ahí la ciudadanía y esperamos que en Europa poder seguir haciendo este trabajo que seguimos haciendo. La unión hace la fuerza, nos da mucho miedo el aumento de xenofobia y por parte de la ultraderecha y por parte de la ultraizquierda que quieren, que quieren acabar con Europa, levantando fronteras, otros echando a los que no son suyos, entre comillas. En fin, creemos que es muy peligroso este camino de desencuentro y vamos a luchar por el encuentro que creemos que es lo que hace a los ciudadanos y ciudadanas más igualitarios, más solidarios y, por tanto, nos puede hacer avanzar en ese estado del bienestar que es necesario y que estamos seguros que podemos conseguir, pero entre todas y todos. Maite, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ya los han visto, estos son los mimbres con los que hoy hacemos nuestro cesto de guindas. Comenzamos. El paseillo, la silla como siempre arriba. ¿Quién se sentará antes? Será Pedro Lara. Bueno. Tengo algunas cuestiones que decirles antes de comenzar con el debate, con la charla, con los amigos que han querido estar con nosotros esta noche después de haber estado trabajando no solamente estas dos semanas de campaña electoral, sino muchísimo antes también. Ayer se acostaron muy tarde todo y hoy, bueno, han tenido bien también de trasnochar un poquito con nosotros. Pero primero de todo les doy nuestro correo electrónico, que es laguinda.tg7@granada.org. Ahí donde nos pueden, ahí saltó la guinda, ahí nos pueden enviar sus propuestas de mesas de debate. Estamos encantados de hacerlas, muchas de las mesas que luego se hacen aquí es gracias a sus propuestas. Después tenemos también nuestra página oficial de Facebook, ahí nos pueden contactar con nosotros, hacernos también sus propuestas en mensajes privados o también simplemente pues contar lo que nos quieran contar y nosotros les informamos también de cuestiones. Ahí lo han leído. Luego tenemos también nuestra página oficial, que es granada.org/tg7, que nos pueden ver en directo desde cualquier parte del mundo, que eso está muy bien, sobre todo para los que no nos pueden ver desde nuestra demarcación de TDT, nos pueden ver en la costa y también en la zona norte. Y tenemos nuestro canal de YouTube, que a la gente le hace mucha gracia que diga yo YouTube, que es youtube.com/tg7. Ahí tienen todos los programas colgados para que los puedan ver pues en cualquier momento. Y dicho todo esto, lo apuntaba el señor Apunta al principio, amigos de la mesa, el tema de la abstención. Estábamos todos un poco asustados y es cierto que la abstención ha sido grande. O sea, seguimos sin. La mitad no votamos, o la mitad más no vota, mitad. Porque yo fui a votar. Más de la mitad, apunta a Maitalaya, pero es cierto que, no sé, siempre hablamos de esa desafección. ¿Qué está pasando? ¿Hay que animar a la gente? ¿Cómo los animamos para que a la próxima vayan a votar? Y empieza el que quiera. Pues mira, yo creo que no es casual, que no es casual, que creo que a lo largo de la historia de nuestra corta democracia no se ha tomado en serio los partidos que han estado en el poder el hacer ciudadanos responsables, ciudadanas responsables, es decir, empoderados, con sus derechos y sus deberes, siendo conscientes de que las instituciones son nuestras, las pagamos entre todas y todos para que nos den un servicio, están a nuestro servicio. Y creo que esa desafección que hay actualmente y ese desconocimiento no es casual. Creo que eso es una de las grandes asignaturas. Nosotros desde UPyD creemos que esa regeneración democrática que venimos anunciando desde hace 6 años y medio, que es necesaria, pasa porque la gente participe activamente, y solo se puede participar activamente si eres consciente de que eres un ciudadano político por el simple hecho de nacer en sociedad. Y que te hagan saber eso, cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes, que son tan importantes como los derechos. Don Pedro, usted que tiene mucha mili, pues la evolución con los años. Bueno, yo, en primer lugar, esta vez se ha roto la tendencia normal de elección europea, que siempre iba bajando la participación, sí. Y ahora ha subido un poquito, por lo menos. Hay que felicitarse a pesar de todo. Pero en todo caso yo creo que la baja participación se debe a varios factores. En primer lugar, la gente no tiene todavía constancia o conciencia de lo que nos jugamos en Europa. Que nos jugamos el 80% de las políticas que nos afectan a los ciudadanos como tales. Se diseñan desde Europa y se nos imponen desde Europa. La señora Merkel y todos estos aquí se imponen a España y Andalucía
las políticas que nos afectan a los ciudadanos. En segundo lugar, hay una causa también, diríamos, que se sobreañade a esto, y es que bueno, la gente está muy enfadada con los políticos porque España es un caso de corrupción terrible, de políticos corruptos que salen por todos los lados, todos los días en los telediarios. Y eso, sin duda alguna, pues también despega a los ciudadanos de la política. Y en tercer lugar, la culpa la tienen el Partido Socialista y el Partido Popular, que se han puesto de acuerdo en esta campaña, para hacer una campaña de perfil bajo. Es decir, es que prácticamente no había ni carteles en los 10 primeros días de elecciones. Solamente veía yo la cara de Billy Meyer por ahí y para usted de contar. Parece ser que han querido ahorrarse dinero. Hombre, ya era hora de que se ahorrasen dinero los partidos mayoritarios en campañas electorales. Pero en cualquier caso, se ha buscado la abstención por parte de los grandes partidos. A mí no me cabe la menor duda. ¿Grandes partidos? ¿Qué tienen que decir? Bueno, ya no son tan grandes, hay que decirlo. Ahora ya son más pequeñitos. Sí. Bueno, no, vamos, yo también me ha sorprendido mucho que en esta ocasión ha sido las elecciones que más cartelería y más publicidad ha visto de Izquierda Unida. Claro, Pedro, ¿sí tendrá que haber algo con el gobierno de la Junta de Andalucía la liquidez presupuestaria de los partidos políticos? Eso, ¿no? Nada. Y no, pero que... no pongas el ventilador. No, es este una realidad no, y los ciudadanos de Granada y la área metropolitana siempre, al menos lo pueden ver. La misma propaganda electoral. Nosotros, siempre, en lo que respecta al Partido Popular, nosotros lo que hacemos es cumplir la normativa, que por cierto es muy estricta, cada día más rígida en cuanto a campañas electorales, y así se ha hecho. Decir que hemos buscado la abstención me parece que es una afirmación que no es así. Sencillamente las elecciones europeas llevan una constante desde que comenzamos con estos comicios a que siempre ha habido una abstención alta. No hay una cierta compromiso, entre comillas, entre el ciudadano con Europa. Y en España nos podemos, digamos, dar con un canto en los dientes de que somos muy afortunados, ¿no? Aún así, yo creo que es que al ciudadano hay que explicarle qué significa Europa, para qué sirve, qué implicación tiene y qué se puede hacer. Y se puede hacer mucho, como se ha dicho en estas elecciones. Lo que pasa es que a veces pues no se llega o había algo que era quizás superior a esta cuestión, y era bueno, esa desafección política, esa falta de interés, esa situación que venimos arrastrando de crisis, que también hace que los momentos sean complicados y difíciles. Decís que todo es culpa del Partido Socialista y el Partido Popular. Pues no me parece correcto, y que Izquierda Unida o UPyD hagan unos mensajes verdaderamente celestiales, pero que luego a la hora de gobernar pues se ve que todos gobernamos con aciertos y con problemas y con desaciertos y con errores. Por lo tanto, yo no creo que se haya que demonizar ni al PSOE ni al Partido Popular. Evidentemente las elecciones han dicho que el bipartidismo tiene que tener otro sentido. Yo no me gusta hablar de bipartidismo, yo creo que hay que hablar de lo que quiere el ciudadano en el momento en que se expresa democráticamente. Decir que en Europa imponen política, pues creo que hay un Parlamento Europeo, vamos todos a votar, hay quien no va, hay quien va, hay quien se expresa, hay quien vota incluso a partidos contra el sistema o contra Europa que participan en estas elecciones, y por tanto no creo que nadie impone nada. Hay un Parlamento con sus normas, con su digamos, que no esa bueno, que no legisla, toma decisiones que nos implican a todos. Los que por lo tanto, son los jefes de gobierno. Por lo tanto, decir que no es democrático, las asambleas no solo son democráticas, Pedro, hay unos sistemas democráticos, hay unos parlamentos, el Parlamento tampoco legisla, el Congreso tampoco legisla. ¿Cómo vamos? ¿Deciden el Congreso? ¿Decide el Parlamento Andaluz? ¿Decide el Parlamento Europeo? Claro que deciden. Son la expresión de la democracia y son la expresión de las elecciones que acabamos de tener hasta ayer. Decir que se impone no creo que sea lo más sano. No le dejan. Aquí los amigos. No es posible. Es que nos habéis puesto juntos. Sí, sí. Claro, entonces estamos mejor así, ¿no? Es imposible. Estas elecciones han tenido múltiples variables que pueden explicar el fantasma de la abstención o la elevada abstención. Para los ciudadanos, incluso algunas veces hasta a nosotros mismos nos cuesta, Europa está lejos. Es decir, parece que las decisiones que se toman en Europa no tienen repercusión, cuando después vemos que son muy importantes, porque aunque sean 5 o 6, son las 5 o 6 que más calado tiene y al final atan incluso a países enteros. Pero no hemos sido capaces de transmitirle a la ciudadanía la importancia de las elecciones europeas, todos. Es decir, y desde hace bastante tiempo, aunque es cierto que se ha roto una tendencia de participación a la baja
y se han equivocado en las encuestas, menos mal que se han equivocado, porque pronosticaban un 10% más de abstención de la que ha habido, con lo cual eso ha sido, dentro de lo que cabe, una buena noticia. Después en España asistimos a un descrédito de la política, es decir, es así, y eso hace que muchos ciudadanos no quieran participar en política, cuando debería ser precisamente al contrario. Cuanto más queja tiene el ciudadano, cuanto más cosas hay que cambiar, cuanto más disgusto están, cuanto menos te gusta el PSOE, pues más debes de ir a votar, aunque sea otra opción distinta, que sea, le digo mi partido para no herir sensibilidades, sí, sí, aunque sea para cambiar al PSOE y que sea otra opción política la que resulte vencedora. Cuanto más se vote siempre es mejor, porque más legitima la opción que haya salido, y como cada X tiempo tienes la posibilidad de variar tu voto y de darle una oportunidad a otra opción política, pues debería de votarse cada vez más. Después también la enorme crisis económica hace que la desesperanza y la desilusión que tienen muchas familias haya hecho que no quieran participar en las elecciones, porque no han visto un instrumento real de cambio para su situación personal. Muchas personas han pensado que yendo a votar no cambiaba su situación personal y no ha ido. Y es verdad que en España hay mucha gente que lo está pasando muy mal, y creo que eso también ha sido una causa importante para la abstención. Y no es menos cierto que se ha intentado una campaña de perfil bajo. Yo ahí discrepo del portavoz de Izquierda Unida en este debate, porque al PSOE le interesaba una campaña de perfil alto, porque nosotros hemos estado constantemente pidiendo participación, porque sabíamos que con una participación baja el resultado, por lo menos para nosotros, para el PSOE, iba a ser malo. De todos conocemos la fidelidad de voto que tiene el Partido Popular, y eso es muy difícil. Si una participación baja, el Partido Popular con esa fidelidad de voto consigue unos buenos resultados. Nosotros hemos pedido por activa y por pasiva una alta participación, hemos hecho numerosos actos públicos provinciales, sectoriales, hemos intentado hacer todo lo que estuviera en nuestra mano para aumentar la participación. En algo hemos conseguido, porque algo habremos colaborado para evitar esa abstención que pronosticaban las encuestas, y al final pues el resultado es el que es. Desde luego nosotros estamos descontentos con la participación. Nos hubiera gustado una participación mucho más alta, aunque el resultado para nosotros hubiera sido incluso peor, porque como decía al principio, una alta participación es calidad democrática, y una alta participación es salud democrática, que es lo que entiendo que tenemos que buscar todos los partidos políticos. Se sorprendía mucho cuando comentaban desde los distintos partidos políticos, de las distintas opciones, durante los mítines, durante los actos, que me gusta más la palabra meeting, que es lo que se ha dicho toda la vida, lo de acto queda raro. Que el 80%, y lo apuntaba Pedro Vaquero, el 80% de lo que se hace en España, del dinero que se invierte en España, infraestructura y todo lo demás, viene de Europa, y eso la gente no lo sabe, y es complicado que incluso que lo entiendan, ¿no? Que digan, todo el dinero viene de allí para lo que se haga aquí. Bueno, no, todo el dinero no. Pero bueno, sí. Pero sí muchas directivas que condicionan qué dinero se puede gastar, cuál se puede, en dónde se puede gastar y dónde no. Las líneas. La línea, es decir, las políticas concretamente. Sí. Yo quería decir con respecto a eso que, bueno, hay ahora movimientos en contra de Europa, ¿no? Como si la culpa de todo la tuviese Europa. Luego ha comentado antes Pedro que nos imponen. Hombre, ¿nos imponen? No. Evidentemente tiene que ser mucho más democrático el Parlamento Europeo. O sea, el Parlamento Europeo tiene que ser el que dirija la Unión Europea, porque ese es el órgano democrático. Por eso nosotros apostábamos por eliminar el Consejo y que la Comisión estuviese a disposición, digamos, controlada por el Parlamento y no a la inversa. Y, ojo, que eso de que nos han impuesto desde Europa que tenemos que hacer este recorte o este otro, no, señor. Nosotros nos han dicho que, ojo con el déficit y que hay que recortar gasto. El dónde se ha recortado el gasto no lo ha dicho Europa. No hay que echar las culpas fuera. Lo ha hecho el PP y lo ha hecho el PSOE donde han querido, y no desde luego donde podían haberlo hecho. Antes de recortar músculo hay que recortar grasa, y no, el bienestar social no se puede tocar, la salud no se puede tocar, la educación no se puede tocar, la tercera edad no se puede tocar. Y eso es lo que han hecho antes de recortar donde se debiera. Otra cosa muy importante, porque la gente no es consciente del valor que tiene Europa, porque los propios partidos grandes, entre muchas comillas, no han mandado a los mejores a Europa, ni ellos creen en Europa. Es un cementerio de elefantes con soldazos donde van a trabajar poco. Mayor Oreja, sacamos el otro día una encuesta de lo que había hecho nuestro único eurodiputado frente a Mayor Oreja. Vergonzoso,
vergonzoso, de verdad. A Europa tenemos que mandar a los mejores si creemos realmente que Europa es la solución y si está el 80% de la política condicionada por lo que se decía en Europa, fijaros si es importante Europa. Entonces, ¿por qué mandamos a gente mediocre? ¿Por qué no sabemos cuáles son el resto de los candidatos de las europeas, prácticamente del PP y del PSOE? ¿Por qué los esconden? ¿Por qué son cuotas de poder? No son gente que realmente tenga un bagaje, que sea lógico que esté en Europa. Nosotros hemos colgado 54 currículum que están todavía en nuestra web, de cualquier persona aleatoriamente, para que vean su perfil profesional y por qué se le manda a Europa. Hay que tomarse en serio Europa, y para tomarse en serio Europa no puede ser un cementerio de elefantes para ganar una pasta, y porque como ya trabaja mucho para el partido, me toca descansar en Europa. Ese es el problema, que ni siquiera ustedes creen en Europa. No lo creen, si no mandarían a los mejores, no a los mediocres o a los elefantes, a jubilarlos. Viene Cañera, doña Maite. Viene Cañera. Yo no me atrevería nunca a calificar a ningún miembro de ninguna lista de UPyD como no servible, no capacitado, o nada como usted está haciendo. Nosotros, las personas que van a Europa ni son viejos elefantes, son las personas que se estima que tienen que ir, que los comités electorales pertinentes, los estatutos convienen que así sea, y así va. Si Miguel Arias Cañete es una persona no preparada, Esteban González Pons, Teresa Jiménez Becerril, Antonio López Isturiz, en fin, podríamos hablar de muchas personas que van a Europa, como van a otra lista. Yo no me atrevería nunca a hablar de esa falta de capacidad, o no recuerdo la palabra, porque era, creo que, peor que la que yo estoy expresando, para calificar a ninguna lista y a ninguna persona que va en lista. Yo creo que toda persona que da su nombre para ir en una lista electoral hay que hacerle un homenaje hoy día, porque como bien se ha dicho aquí, nadie está dispuesto a estar en política, y al final la política, si queremos dignificarla a todos, tiene que ser eso, dignificándola y sabiendo que todos los que estamos en política hacemos un esfuerzo. Los ciudadanos dicen no, por sueldos, tal, hay un poco ahí de una serie de cuestiones que habrá que limar y que habrá que ir corrigiendo y acercándose al ciudadano, si el ciudadano lo cree pertinente. Pero bueno, si los señores y las señoras que van en la lista del Partido Popular, usted me dice que son malos, yo le puedo decir que entonces Sosa Wagner también es un elefante. ¿No? Y lleva tiempo. Sosa Wagner ha estado votado en primaria. Sosa Wagner, que para mí es un profesor. Los afiliados Miguel de Arias Cañete tiene su ocupación. El único partido Esteban que lo ha hecho. Esteban González Pons, la suya, López Isturiz, etcétera, etcétera. Bastante cualificado. Y yo no me atrevería a desautorizar, entre comillas, la capacidad ni personal ni de trabajo de ninguno de los miembros que se presentan, porque entiendo que todos se presentan para avanzar. Si queremos avanzar en Europa, y queremos avanzar, porque avanzar en Europa es avanzar en nuestro contexto, en el contexto nuestro de todos. Y con lo que usted dice es como si quiera la desafección, porque usted manda también políticos a Europa. Están allí trabajando, están allí cobrando también. Claro, claro. Por lo tanto, no cobran Europa, solo claro. Los del Partido Popular y del Partido Socialista ni Izquierda Unida. Don Antonio, hay unas condiciones para todos. No puedo desautorizar a mi realizador que me está diciendo que nos vayamos a publicidad. Me voy con el señor Aponte en cuanto volvamos, para que también nos diga sus puntos de vista y seguimos aquí hablando en un debate muy interesante. Así que quédense con nosotros, por favor, aquí en La Guinda. Hasta ahora.